6:33 de la mañana, nosotros continuamos con más de Primera Página conversando con el constituyente Saúl Ortega, y esto tras las sanciones emitidas por el gobierno de los Estados Unidos y la capacidad de respuesta por parte del gobierno de Nicolás Maduro. En reiteradas oportunidades han hecho énfasis en que el gobierno destina aproximadamente el 75% del presupuesto nacional a planes sociales y también algunos programas sociales para beneficiar a la población venezolana. Pero entonces, ¿por qué vemos en la actualidad, constituyente, que en los hospitales no hay ni insumos ni medicamentos? También vemos la calidad de vida de los venezolanos, que ha ido en desmejora y que por supuesto no tienen el poder adquisitivo necesario ni siquiera para adquirir los productos de primera necesidad. Bueno, las sanciones son terribles. Es un bloqueo para que no haya... En primer lugar, comenzaron con las compras gubernamentales, porque la única manera de garantizar a bajos costos la medicina y salud gratuita es que haya compras gubernamentales, porque el sector privado pues tiene una concepción, digamos, rentista, utilitaria y crematística de eso como un negocio. Yo no lo critico, pero el Estado es quien garantiza por vías constitucionales el derecho a la salud gratuita. Entonces, cuando nos atacan al gobierno, que le cierran las cuentas, que le prohíben comercializar, es para que no ingrese ni alimentos ni medicina a precios, digamos, accesibles a la población, e incluso los medicamentos gratuitos, igual que los insumos, los aparatos que se necesitan en los hospitales. Entonces, ha sido terrible. Sin embargo, las sanciones también han generado una reacción y una respuesta. Hay experiencias, ¿no?, que las podemos exhibir incluso, donde técnicos venezolanos han dedicado a reparar y a recomponer aparatos médicos, quirúrgicos. Y también hay empresas radicadas en el país que están empezando a producir un conjunto de medicamentos. Por supuesto, nunca los podremos tener todos. Y sobre todo, aquellos medicamentos que tienen que ver con las enfermedades, digamos, ya crónicas y de alto costo, el Estado se ve limitado. Y a pesar de eso, bueno, estamos haciendo el esfuerzo. Se hizo un convenio con la Cruz Roja un poco para poder bypassear este bloqueo, ¿no? E igualmente, con China y con Rusia se está implementando algunos convenios que nos permitan a nosotros adquirir algunos de estos insumos. Recientemente, son muy terribles las sanciones, recientemente pararon un barco que trajera soya, torta de soya, que es para producir alimentos para animales, para nosotros producir nuestras proteínas, y fue parado en Panamá. Pero y luego obligado a dirigirse a un puerto en Aruba, que nunca llegue a Venezuela. O sea, estas son acciones ilegales, criminales, de parte de los Estados Unidos y sus aliados. Porque el gobierno de Panamá se presta, ¿no? Es un gobierno subordinado y se presta para que los Estados Unidos puedan utilizar el bloqueo, ¿no? Ese es un barco que entiendo yo era incluso el sector privado. Ya no solamente están atacando al sector público, están atacando al sector privado. E incluso los anuncios de Trump dicen que aquellas personas que en algún momento hayan recibido del Estado algún subsidio, algún apoyo, también serán sancionados. Entonces, ¿pero por qué no trabajar tiempo, de manera mancomunada con la empresa privada? Es que la empresa privada se está trabajando con ellos. Si algún diálogo se ha tenido es con la empresa privada, y en este momento están siendo sancionados también. ¿Qué pasó? Que aquí hubo un tiempo que el régimen, digamos, cambiario, obligaba a los privados a tener que adquirir las divisas en Cadive. Todo ese listado de Cadive va a ser sancionado por Trump. Estamos hablando de muchas empresas. Entonces es una acción contra el país. No es una acción contra el gobierno, es una acción contra los venezolanos. Si están trabajando mancomunadamente con la empresa privada, si también están trayendo medicamentos e insumos, destinan el 75% del presupuesto nacional a programas sociales, ¿por qué hay una escasez de aproximadamente el 80% de medicamentos en nuestro país? ¿Por qué la situación en los hospitales está así? Te lo estoy explicando. Si el sector privado trae medicamentos y para los hospitales, ¿quién se lo va a comprar? Es el gobierno. Automáticamente ese sector privado va a ser sancionado, porque eso es lo que establece la normativa
ilegal, extraterritorial, criminal e inmoral de Trump. Es decir, que las sanciones van a venir a agravar aún más la calidad de vida de los venezolanos. Esa es la intención, de el señor Trump y de sus lacayos aquí. ¿Y qué capacidad de respuesta tiene el gobierno? ¿Tiene capacidad de respuesta o el gobierno va a esperar que definitivamente mueran todos los venezolanos? ¿Tiene capacidad de respuesta? Oye, el pueblo y el gobierno estamos implementando las respuestas. ¿Okay? ¿Cómo cuáles? Bueno, hay varias que se están instrumentando. Aquí ya empezaron a producirse algunos medicamentos. Aquí se están reparando, te lo acabo de decir, algunos aparatos que en el pasado por la cultura petrolera se le dañaba alguna pieza y la pasábamos, como quien dice, a desecho, ¿no? Ahora nos vemos obligados a tener nosotros que dar la respuesta con nuestros técnicos, con nuestros ingenieros, con nuestro talento humano para poner eso a andar, y en eso se está trabajando. El mandatario Nicolás Maduro el día de ayer señalaba que en un corto plazo él espera alcanzar la pobreza cero. Pero ¿cómo se puede alcanzar con la pobreza cero si, según organizaciones internacionales, según la FAO, actualmente en nuestro país hay 21 millones de personas con inseguridad alimentaria, que esto se podría traducir en hambre, y más de 3.7 millones de venezolanos en estado de desnutrición? Ellos buscan que nosotros pasemos hambre. El gobierno, con la organización popular, con los consejos comunales, está orientando toda nuestra acción a producir alimentos y a producir los bienes necesarios que requiere la población venezolana. Esa será nuestra victoria, la victoria de una respuesta independiente, soberana. ¿Cuántos alimentos se están produciendo en Venezuela? Mira, aquí se producen muchas cosas, ¿no? Ahorita tú me estás haciendo una pregunta que te dé números, pero aquí se produce alimentos importantes para la dieta del venezolano y que están siendo, esas respuestas están apareciendo. Yo por lo menos conozco mucha gente que antes nosotros, por ejemplo, importábamos todo el maíz. Ahorita se está produciendo maíz, se está produciendo arroz, leguminosas, se está produciendo café, se está produciendo cacao. Hay muchos rublos, leche, carne, que no están en los niveles óptimos, indudablemente por la cultura rentista petrolera, que de alguna forma, digamos, redujo nuestra capacidad de producción. Pero ahorita, con el bloqueo, los venezolanos estamos viendo obligados a tener nosotros que contar con nuestras propias fuerzas, nuestro propio talento, nuestros propios recursos para producir todas esas necesidades básicas de Constituyente, hay mucha participación a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. A continuación, nuestro compañero Jalín Naín va a leer alguno de ellos. Bien, muchísimas gracias, Sue, por el pase. Definitivamente hay muchos comentarios en redes sociales. Uno de ellos es de Rebeca y nos dice lo siguiente. Claro que hay grupos terroristas armados, los que actúan en la Cota 905, en los valles del Tuy, en Aragua, Maracaibo y todo el país, con la venia del gobierno y autoridades. ¿Qué tiene que responder a este comentario? No, si hay grupos delictivos, ten la seguridad que es responsabilidad del gobierno reducirlos y someterlos a la ley. Cualquier grupo amponil, aunque eso también ha bajado los niveles de bandas criminales como las había hace unos años atrás. Sin embargo, bueno, tenemos que ir hasta poner el Estado de Derecho en todo el territorio nacional. Donde quiera que haya un grupo amponil, la población debe colaborar con el Estado, hacer las denuncias respectivas para que los órganos policiales puedan actuar y reducir a estos grupos que están al margen de la ley. Néstor Granadillo nos dice lo siguiente. Por el amor de Dios, si Guaidó fue el primero en el puente Altamira, ¿por qué no está preso? Y el diputado Zambrano sí lo está. No entiendo por qué nunca le preguntan eso a los chavistas. Bueno, yo rectifico que se le ha preguntado en reiteradas ocasiones a las personas que son allegadas al gobierno esta misma interrogante. De todos modos, ¿qué tiene que responder el señor Saúl Ortega a lo que pregunta el usuario? Oye, Naín apareció, vale, pensé que había huido de aquí del espacio. Te lo he respondido. Ese señor, pues, según mi opinión, debería estar preso, y como venezolano le exijo a los órganos de justicia, a los tribunales de la República, que aceleren el proceso para meter a ley a todos los que participaron en ese acto criminal de Guaidó para abajo. Bien, Bernardo González nos dice lo siguiente. Me gustaría saber la posición del invitado en cuanto a los casos Albán y Arévalo. También son falsos positivos. Y si la oposición es lacaya del imperio, el gobierno es lacayo de Cuba entonces. ¿Cuál es la diferencia? Mire, yo tengo una opinión sobre eso. Y es que precisamente si algo ha logrado el imperialismo tener éxito es penetrar nuestros órganos de inteligencia,
y todo el mundo sabe que ese órgano de inteligencia donde estaba el concejal y el otro señor estaban en manos de gente que hoy está abiertamente en Estados Unidos trabajando con Donald Trump y que estaba en coordinación con la oposición. ¿A quién le convenía la muerte de Albarrán? Esa es la primera pregunta que debe hacerse. Ese hecho ocurrió en el momento en que nosotros, el grupo de Boston, estaba reunido con el senador Corker y la noticia era precisamente que el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos estaba aquí reunido con diputados venezolanos, tanto de oposición como del gobierno, que era un hecho político muy importante. Ahí ocurre y yo estoy seguro que gente de los cuerpos de seguridad que están vinculados a la oposición están detrás de ese hecho, e igual que el otro. ¿En qué momento ocurre? Ocurre un momento en que el diálogo es la noticia, en el momento en que la señora Bachelet venía a la visita a Venezuela y se produce ese hecho. Se ve que son hechos concatenados para buscar beneficiar a la matriz de opinión que construye la oposición y Donald Trump aquí contra el gobierno venezolano que no se respeta los derechos humanos. Y el gobierno está obligado a presentarle al país la más amplia investigación y debería dirigirse hacia los jefes policiales que estuvieron a cargo de esos organismos en ese momento, porque en ese caso el señor Christopher era el jefe del SEBIN. ¿Y dónde está Christopher? ¿En qué ha participado Christopher? Se ve que todo esto está concatenado dentro de un plan dirigido contra el Estado venezolano. Queremos agradecer la participación de todos nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. A esta hora ya somos tendencia en Venezuela. En reiteradas oportunidades, la Asamblea Nacional Constituyente ha rechazado unas declaraciones emitidas por la Asamblea Nacional, específicamente por su expresidente Henry Ramos Ayub, donde indicaba que de tres a seis meses, pues se iba Nicolás Maduro del poder. Pero ¿qué diferencia puede tener entre estas declaraciones y las declaraciones del mandatario Nicolás Maduro, donde dice que la derecha no vuelve a pisar Miraflores y que no volverán? Bueno, en primer lugar, no es expresidente, es el único presidente legal que ha tenido esa asamblea y luego cayó en el desacato. Por lo demás, nosotros decimos que la derecha no va a volver a Miraflores porque va a ser derrotada cada vez que se presente en elecciones, como ha ocurrido. De las 25 elecciones, ellos han ganado solo dos. Y nosotros le hemos ganado 23. Y en este momento, el Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados, el Pueblo Patriótico, estamos preparados para un evento electoral, sea cual sea, para una contundente derrota, para propinar una derrota a la oposición venezolana. Y por eso podemos afirmarlo con toda claridad. Ahora, lo de Henry Ramos era una acción ilegal, como efectivamente incurrieron en actos inconstitucionales para los cuales la Asamblea no tiene competencia. ¿Aceptaría en Venezuela, el PSUV participar en Venezuela, en unas elecciones presidenciales? En Venezuela existe el referendo revocatorio, que es constitucional. El pueblo elige, el pueblo quita. No es Henry Ramos, no es ningún diputado el que puede deponer al presidente de la República. ¿Estarían dispuestos ustedes a participar en unas elecciones estamos presidenciales? Estamos listos para el si evento. ¿Si se adelantaran, aprobarían? El evento. ¿O levantaran las dos manos, como dijo el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, para votar en contra? El próximo, porque lo manda la Constitución, es las elecciones de la Asamblea Nacional y nosotros nos estamos preparando. Allá la oposición, es un problema de ellos. Nosotros respondemos por nosotros, con nuestro pueblo, para ir a un proceso electoral nacional que tiene que ver con la Asamblea Legislativa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Estábamos conversando con Saúl Ortega, él es el constituyente. Gracias a ustedes por siempre interactuar a través de nuestras redes sociales. En Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. 7:47 de la mañana. Una pausa y en breve continuamos con más.